AIDS. Eso te ha cambiado las mayúsculas. Te ha cambiado las mayúsculas. Te has puesto mayúsculas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No se ve bien, ¿no? What? ¿Por qué se me ha abierto un mixer? Me ha abierto un mixer en el navegador. What? Oh, que quiero jugar con el mando. Ahí está. Ahora sí. Hola Hércules, ¿cómo estás? Tengo título. Hola Lolazo, bienvenido. Hola perro guía, ¿cómo estás? Legalísimo el que. Hola Dulce. Hola Lula, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo se encuentran? El bonito domingo, hoy es domingo, ¿cierto? Hola Dulce. Hoy es domingo, sí, hoy es domingo. ¿Cómo están? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha jugado a esto? No lo ha visto, porque yo, ninguna de las dos. Vale, moverse, saltar, cabecear y rotar en el aire. Ok. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí, Dulce? ¿Todo tranquilo? ¿Y tú, guapísima? Cabra loca. Cabra loca. Realmente nunca he jugado a esto. No sé muy bien de qué va. O sea. ¿Qué? ¡Ah! Vale. Vale, soy inmortal, ¿no? Soy inmortal, supongo. ¿Está bien el sonido? Está muy alto. ¿Está bien el sonido? O está muy alto. Están dando muchas cosas, ¿eh? No sé ni lo que es la mitad de lo que está pasando. Solo salen mis mensajes. Dale F5, Bill Gates. Dale F5. Este sí lo jugué un poco, así, Dulce. Qué sueño. Madre mía, Lula. Son las 4 de la tarde. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido, Sebastián. ¿Tiempo sin verte? ¿Temprano es aquí? Sí, allá es temprano. Yo sé que por allá es temprano. Que aproveche, Dulce. ¿Cómo estás, perro guía? ¿Tiempo sin verte? Algún gameplay de un youtuber. ¿Está bien el sonido? Vale. Me acabo de despertar, me imagino, Lula. Allá es tempranote. Hola, caverna. ¿Qué tal? Bienvenido. Mira, lo del MMO lo vi. Pero entré en el mapa normal porque. Ya vi lo del MMO que dijiste ayer. ¿Puede ser que ese señor se estrelle o algo? A ver. No me va a atropellar, seguro. A ver. Sí, me ha atropellado. Creo que no puedo detenerlo, ¿no? Si te pongo cosas en medio. Pero la gente vuelve. Fuera de aquí, hombre. Creo que. ¿Qué? Pensé que la había asesinado. ¿Sí la asesiné? Sí. A ver, quiero ver qué pasa si pongo esto en el medio. No pasa nada, no, se lo lleva por el medio. Ese coche es indestructible. Pero sigue el bug. ¿Qué bug? Hola, Licayos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hey, Mecachis, ¿cómo estás? Muy buenas, Mecachis. Usa la lengua. ¿Cómo se usa la lengua? ¿Cómo? ¿Así? Oh. No sé ni cómo has colocado eso. Gracias por los hosteos. Creo que puedes engancharte con la lengua a ese coche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que. Que hay un botón para chillar. ¿Cómo uso la lengua? Ah, sí, mira, mira. Ok. A ver, lo intento. Lo intento, lo intento. No puedo, ¿eh? Ahí está.
Vale. Y esto... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué procede? Vale. Bueno. Vale, con la lengua. Eso no lo sabía, lo de la lengua. Nunca lo había visto. Pues no sé, Bill Gates, es un bug de Twitch. ¿Cómo estás, Elito? ¿Todo bien? ¿Me cachis? ¿Y tú cómo estás? No, los controles son fáciles, ¿eh? Estoy jugando con mando de Play 3. O sea, en cuadrado usas la lengua. En la X saltas, en círculo pues te mueves, te mueres o te haces ver muerto. En el gatillo R2 golpeas con los cuernos. Con los cuernos. En el L1 hace sonidos de cabra. Y en el L2 te mueres también instantáneamente. Hola Emis, ¿cómo estás? Hay un botón para la lengua, sí. Pero la lengua ya la controlo. ¿Puedo llevarme lo que yo quiera? A ver. Nada, tiene. ¡Uy! Vale. ¿Puedo enganchar? Madre mía, señor, se ha muerto usted solo. Ah, pero sigue. Madre mía, a ver. Me lo llevo. Pesa mucho, no puedo llevármelo. Pesa mucho, no me lo puedo llevar. También puedes enganchar a la gente con la lengua y llevártela. No puedo, ¿eh? Pesa mucho. Bueno, ahora sí puedo. Y me lo llevo. Claro, pero ¿qué hago con él? A ver. ¿Qué están reclamando estos? Pero quiero saber qué están reclamando. No pointy food. Todo bien, Emis, por aquí. Todo tranquilo, me alegro que estés bien. Vale, me cachis. Descansa. ¿Pero qué hora es? Hola, Doc. ¿Cómo estás? Bienvenido, Doc. Me llevas a la montaña. ¿Me llevo a la montaña? Hola, María Tripalowski. Hombre, va vestido como... como típico de estos, ¿no? ¡Uy, uy! A ver, a ver. Me recuerda un poquito al Tony Hawk. El juego. Un poco el Tony Hawk. Ahora hay una montaña, porque yo no he visto ninguna montaña. ¿Qué montaña? ¿Me podré subir en eso? ¿Con la lengua? A ver, vamos a ver dónde llega ese señor. A lo mejor puedo subirme allí y saltar y engancharme a eso. Uy. Lo siento. A ver, voy a intentarlo. Hola, Black Mice. No, puedo subir escaleras, vale. ¿Cómo estás, manía? Ya sé que no hay ningún objetivo. Sé que es solamente pasártelo bien en el juego y ya está, ¿no? Como cualquier cosa. Pero me recuerda mucho al Tony Hawk por el tema de los puntos y tal. Y por la ciudad y eso. Me recuerda al Tony Hawk. La montaña te dan una cosa. Todo bien por aquí, Doc. Guapísimo. Mira, mira. Sí que puedo subirme, ¿eh? Y de hecho, ahí hay algo. Ahí abajo hay algo, mirad. La voy a soltar a este señor. Suéltalo, anda. Verás cómo se despierta sin... Ahí ya está. Como si nada. Aquí no ha pasado nada. Tú despiértate. Vale, a ver. Son las 10 y 40. Me quedé despierto, madre mía, me cachis. Exactamente, Sebas. Hola, Rocate, ¿cómo estás? Bienvenido. Lo sé, caverna. Pues luego vamos a la montaña. No eso. Luego voy a la montaña. Te ha matado, pero vamos. Tu grito es muy exagerado, sí. Solamente es una cabra, tampoco te va. Tampoco te va a hacer nada. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo llegamos hasta... hasta allá abajo, te? Hola Judith, ¿cómo estás? Bienvenida Judith, guapísima. Abajo había un... Ahí está, del otro lado, claro. Tengo que llegar al otro lado. Uy, 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 uy.
Se asusta, ¿eh? A ver, yo quiero intentar subirme en eso. Me quiero subir en eso. ¿La montaña es esa? ¿A qué tú dices? ¿Hola, Sol? Saliendo del trabajo, ya que es sábados y domingos se trabaja poco. Hombre, el domingo no se suele trabajar, la verdad, pero bueno, me alegro. Ahora disfrutar del fin de semana, manía. Bueno, lo que queda. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? A ver, vamos a buscar. ¿Dónde viene otra vez el cacharro ese? Ahí viene, ahí viene. Me quiero subir solo por los loles, porque realmente me da igual. A ver. Verás tú cómo me mato ahora. Me voy a matar. ¡Ah, no! Apuré mucho. What? ¿Por qué corro así? Creo que estaba bugueado. ¿Las horas que le he echado a esto? Pues... ¿tantas? Creo que los DLC sí que puedo entrar, ¿eh? No sé si puedo, pero creo que sí. A mí me saluda. Sí, saludé, Juanjo. ¿Todo bien por aquí, Judith? Guapísima. Todo tranquilo. Vale, esa es la montaña, ¿no? Todo bien, Juanjito. Vamos a intentar subirme otra vez en eso. Y si no, creo que había un cacharro, ese cacharro azul. ¿Cómo lograré subir ese cacharro azul? En ese cacharro azul parece que había algo. Pero vamos, ¿cómo me tiro? Me tiro desde aquí. Si me tiro desde aquí, ¿qué no puedo tirarme? Me tengo que tirar desde otro lado. Desde acá. No llego, ¿eh? Al cacharro azul no llego desde aquí. En broma. Sí llego. Ahí está. Vale, he llegado. Vale, ahora se supone que del otro lado. Vale. Ahí hay algo, un robot. Y una estatuilla de cabra. A ver. Ahora cómo entro allí. ¡Toma! ¿Qué es eso? Un robot asesino. Me quería pegar, Nada. Bueno, asesino no es, está muy feliz, ¿no? Mira, aquí otra estatuilla. Acá en México sí hay algunos. No, hombre, sí, aquí también. En todas partes del mundo, manía. En todas partes del mundo, creo. El mapa tiene como dos partes. Creo que la montaña está en la otra parte. Si vas por alguno de los túneles de la carretera, creo que ibas a la otra mitad del mapa. La del tobogán. ¿Qué tobogán? La cabra loca. Hola, Banzai. El túnel, dices. Pues voy por el túnel. Yo nunca había visto ni jugado al Goat Simulator. Bueno, visto lo había visto. Algún vídeo de Rubius creo que llegué a ver. No, el túnel no lleva a ningún lado, ¿eh? Al menos no ese. Mira, otra ahí. Otra estatuilla de esas. ¿Qué es eso? Un tocino. Un tocino mágico. Recuerdo poco, pero creo que era así. Pues no me deja. ¿Será por otro túnel diferente? Yo seguro que son guiños a algo, ¿eh? Seguro que esas estatuillas así son guiños a alguna cosa. Madre mía, estoy destrozando la casa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me traes un café? Sabía que iba a haber una estatuilla aquí. Lo sabía. Pero agárrala. Ahí está. Vale.
Low Gravity Testing Facility. Quiero probar eso. En la zona de construcción hay un agujero negro para ponérselo en tubo de Mario Bros. ¿Pero qué zona de construcción es en este mapa? Porque hay varios mapas, ¿eh? Hay como 5 o 6 mapas. Sí, seguramente caverna. Las tortugas ninja. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ese guiño que comenta se parece al chupacabra. ¿Tú crees? No, hombre, parecía un monstruo de algún anime o algo. Madre mía. Madre mía, pobrecita. Vaya día para ir a trabajar hoy, ¿eh? ¿Usted? A llenar la gasolina a otra parte. Quiero entrar a lo de la baja gravedad. Mira, a lo mejor es por aquí. No, tampoco. Por ahí tampoco es. ¿Puedo entrar a eso de baja gravedad? Seguramente sí, pero por otro lado, ¿no? ¿Cómo está Juan Pablo? Como el Flappy Bird. Ayer me quedé farmeando el Dauntless y llegué a nivel 11. Ya eres más nivel que yo, creo. Ya me pasaste, Juanjo, creo. Hola, Nia, ¿cómo estás? Bienvenida. Besos. ¿Qué tal todo? Ahí estaba Slenderman. No lo sé. Puedes reventar a gasolinera, que explote todo por los aires. ¡No! No puedo llegar hasta allí. No me dejan entrar. ¿Qué tal va el día? ¿Todo bien, Juan Pablo? De hecho, hoy ni me he afeitado. Si se fijan, hoy tengo más bigote que otros días porque no me he afeitado. Vale, ya conseguí entrar. Allanamiento de morada. Pero si ya he entrado en casas antes. ¡Uy! ¿Qué es esto? Toma. ¿No se puede tirar? ¡Oye, oye, oye! Madre mía. Qué tontería más grande. A ver. ¿Ves? A lo Tony Hawk. Ahora aquí hay una pista de skate. Como en Tony Hawk. Es muy Tony Hawk, ¿eh? De verdad. Este juego me recuerda mucho a Tony Hawk. ¡Uy! What the fuck. Creo que me he bugueado, Me he quedado bugueado, ayuda. ¡Auxilio! Esta cabra puede volar de verdad. Bueno, volar, no sé si estoy volando, estoy bugueado. Estoy bugueadísimo. Vuelo en difícil, estoy desbloqueando 1000 puntos ahora. Vuela cabrita, buena. Creo que el juego piensa que estoy volando. A ver. ¿Qué tal va el día? ¿Todo tranquilo? ¿Tú cómo dormiste? Yo bien, dormí bien, la verdad. En el Low Gravity hay una zona secreta para desbloquear a la cabra de gravedad. Hola Oscar, ¿cómo estás? Oye, Oscar, el otro día que estuvimos jugando me abandonaste. Tienes una bici por ahí que puedes intentar montar, pero es complicado. ¿Puedes montar? Pero quiero... Ahí está. ¿Esta bici? Joder, sí es complicado. No sé ni dónde quedó la bici. A ver. Ah, vale, pero si le doy a la Y se monta y ya está. Vale, o sea, ahora puedo... Joder. Madre mía, What? ¿Qué? ¿He respawneado? Introduzca el menú del mutador, ¿qué es eso? Ah, tengo varias cabras. Mutador de realidad virtual. Uy. Madre mía, what the fuck. Supone que esto es realidad virtual. Mochila cohete, toma. A ver. ¿Cómo hago para que vuele? Pero ¿cómo hago? No. Enciende, enciende. ¿Cómo se enciende?
¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende la mochila cohete? Ven a volar conmigo, volemos muy alto. Pulsa el botón especial. ¿Cuál es el botón especial? Te dicen pulsa. Ah, vale. La Y es el. La Y es el botón especial. Es imposible de controlar eso, eh. Es imposible. A ver, ¿qué más hay? Doble salto. Bueno, eso está curioso. Eso puede ayudarme. Y tampoco afecta mucho. Dinosaurio italiano cabrío. ¿Qué es eso? Usa la lengua para coger cosas y luego pulsa el botón uso especial para hacer bombas. What? A ver. ¿Bombas? ¿Eso es una bomba? Eso es una sandía. ¡Ah! Madre mía. Tan fuerte es esa sandía. Tan fuerte es esa sandía. ¿Y ahora puedo saltar hasta allí? ¿Con la bomba? No, no me impulsa. Cabra de dragón. Habla dragones. Hola Candy, ¿cómo estás? Una sandía que explota. Cabra. Vale. Y, puedo poner también, y también puedo ponerme más poderes a la vez, ¿eh? O sea que puedo ponerme eso a la vez que la mochila cohete. Madre mía. A ver. ¿Me puedo montar en la bicicleta con esto? Creo que no voy a poder, ¿eh? No me hagas daño, me convertí en jirafa. ¿Cuál es lo que tú quieras hacer, Candy? A ver, quiero ver si me puedo subir la bicicleta con la de esta. Hola, Neko Retro, ¿cómo estás? Bienvenido. Achidoso. Bueno, lo pruebo, caverna. Vale, luego lo miro, Candy. Sí puedo, ¿eh? No, pero te. Sí, se buguea y te warpea otra vez. A ver, vamos a probar. Mira, aquí hay otra bicicleta. Joder, pero. Bueno, a ver. Creo que manda a volar todo. Todo, no solo la persona, sino lo que sea. Manda a volar todo. A ver, me voy así simplemente. ¿Un dinosaurio? No. Bueno, creo. Pero si esa cabra es inmortal, Candy. ¿Es inmortal la cabra? Claro que no sé dónde está lo de la montaña que me dijeron. Vale, este es el cuarto antigravedad, ¿no? A ver. What? ¿Cómo entré aquí? Vale, pues tampoco es tan antigravedad, solamente te. Pero otra cosa. Oh, había ahí dentro una estatuilla, la vi. Lo que no sé es cómo cambiar de mapa. Chao, Candy. Besos, guapa. Hay muchos secretos. Solo explorando todo. Creo que ya exploré todo el mapa, ¿no? Sé que hay muchos secretos, pero. El mapa tampoco es tan grande, ¿eh? A ver, ¿qué es esto?
Ahora puedo lanzar pelotas. Vale, vale. Mira, Stonehenge. Esto me salió por accidente, ¿eh? Yo no lo hice a propósito. Yo no lo hice a propósito. Cabrehenge, ¿no? Este no es Stonehenge. Hola, figura, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ale, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, mano, ¿cómo estamos? ¿Lo conoces, figura? ¿Lo has jugado antes? Este juego me encanta. Pues yo... Cuídate el coche con la lengua, ya lo hice. Es Cabrehenge. Sí, ya me di cuenta. Es Cabrehenge. Ese es uno, por ejemplo. Sí, vamos a explorar el mapa y a ver qué nos encontramos. Mira, ¿esta será la montaña? No. Ahí hay como un parque acuático, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Un ritual satánico. Aquí habrá que traer una persona o algo y sacrificarla, ¿no? Vamos a traer una persona para sacrificarla. ¿Cómo me quito la...? ¿No puedo quitarme eso? Me quiero quitar la cosa esta de disparar pelotas. O sea, ¿no se puede equipar aquí eso? Es la primera vez que lo juego. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Es la primera vez que lo juego. Nunca lo había jugado. Vamos a ver. Have mercy, no. Muévase. Vámonos. A ver. ¿Uno en cada sitio? ¡Oh, Dios, cabra todopoderoso! No se levanta, ¿no? Porque como se levante. Autoproclámate reina de todas las cabras. Castillo cabrío. ¿Cómo estás, Rubén? Tienes que llevar 6 personas. Hola, Eloy, ¿cómo estás? Voy a traer 4 cabras más. Ya me los llevo. Por 6 son muchas personas, ¿eh? 6 son muchas personas. Hola, Martín. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está, Martinita? Bienvenida. Si no estuviese bien, no me hubiese pasado. Pues no sé, a lo mejor te pasas porque estás mal y quieres que te alegre un poco la tarde con mi hermosa sensualidad. Vale, uno menos. Venga usted a la fiesta, tengo una fiesta, amigo. ¿Quieres venir? Estás invitado, eres invitado de honor a mi fiesta. Venga. Vale. ¿Cómo se te está bugueando demasiado? Pues no sé.
Pues yo no sé, cavernas, yo qué hice. Yo estoy jugando nada más. ¿Dónde está otra persona? Tú. Anda, vente. Sí, vente. Deja de protestar, anda. No recuerdas ese conflicto al llevar a la máquina y hacer el ritual. Pero ¿y cómo que me quito la máquina? ¿Por qué no me la sé quitar? Dijeron que eran 6, ¿no? Pues aquí hay otro. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por el follow, Alan Rapper. Bienvenido. Vale, pues no eran tantas personas, o sea. Además, esta caja también se unió al sacrificio. Vale, ¿y ahora qué poderes tiene? Es que no puedo quitarme la máquina esta. ¿Cómo me quito la máquina esta? En el spam hay un mini castillo para llevar allí. Para hacer llover cabras. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Yo bien, Martinita. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Lee los de las pancartas de los manifestantes. Sí, dice algo de comida, no sé qué. Pero lo que quiero es quitarme la máquina. Quiero saber cómo funciona la. Otra vez, madre mía, ¿eh? ¿Cómo me quito la máquina esta? Ah, mira, un amigo cabra. Hola. No, no te mueras. Somos amigos. Somos amigos. Madre mía. Quiero quitarme esto de encima. Quiero quitarme la máquina. Déjala. No la quiero. No quiero la máquina. Me tengo que salir y entrar otra vez para quitarme eso. Toqueteale. Está el castillo. Vale, ya está. Pues quiero ver la cabra demoníaca. Quiero ver los poderes. ¡Qué guapo! Mira, aquí otra cabra. Hola nena, ¿cómo estás? Vienes por aquí todos los días. Ahora te voy a combinar con la otra. Ahora las dos serán bolas de cabras para mí. Aquí hay otra. Tres cabras unidas. Vale. Yo lo tengo para la Play. Es que me compré el Game Pass ayer. Está en el Game Pass. En las opciones, a ver si se ven los controles. Un botón para desequipar cosas. A ver. Controles. Bien. Muñeco de trapo. Mirar. Cámara lenta. Uso especial. Lamer. Atacar. Acercar. Yo no veo nada que ponga desequipar cosas. Cuando nos juntamos este año en la party, mira que nos reímos con este juego. Pues hay más mapas, podemos ver los otros mapas también. Ahora está, entra en la torre, calma, cálmale, calma, cálmale. Ya sé que hay algo en la torre, pero calma. Solo con reaparecer creo que dejaba. Ya sé que tengo que subir. Madre mía, qué pesados que sois. No me lo habéis dicho, con que me lo digáis una vez me basta y me sobra, ¿eh? Aunque me lo digan una vez, me basta y me sobra. Me basta y me sobra, ¿no? Me tenéis que repetir 500 veces. Ahora por pesados no voy a subir. Ahora por pesados no voy a subir. A ver. Pero esto es como muy raro porque atrae a la gente. Uy, no sé qué ha pasado.
No sé qué pasó. No sé qué está pasando. Creo que esto es parte del juego. ¿Qué cojones acaba de pasar? Madre mía. Madre mía. Es el efecto de la mañana. Jorge, gracias por el follow, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué ha pasado? No tengo el ratón en la pantalla. A ver, sí, ahora subo, ¿vale? Ahora subo, pero calmarse, madre mía. Calmarse, calmarse, ahora subo. Ahora subo, no se preocupen. Hola Ire, ¿cómo estás? Bienvenida. No decías que lo repitiésemos. ¿El qué? Me ha quitado el doble salto, ¿eh? El doble salto me parece el mejor de esas cosas. A ver, vamos a subir ahí. A ver. A ver. ¿Qué rayos? ¿Cómo estás, Ketsui? Muy buenas. Es parte... En parte, ¿lo conseguiste? Vale, ¿y esto qué es? Castillo Cabrío. Autoproclámate reina de todas las cabras. Arrodíllense ante mis pies. Sucios mortales. Oye, pero había ahí una estatuilla, ¿eh? Pulsa. Cabra reina. ¿Para invocar campesinos? O sea, invoco. Hago que lluevan cabras. Pero máximo 3, ¿no? A ver, voy a volver al castillo porque había una estatuilla. Y agarrarla. Ahí no hay una entrada. Tengo sueño. Madre mía, iré a las 8. Yo me dormí bien después de que me hicimos eso. Tu voz es diferente de Discord a acá. Eso me lo dicen mucho. Me lo dicen mucho eso. Me lo dicen mucho eso de que mi voz es diferente, pero no entiendo por qué. O sea, ¿en qué? A lo mejor también es porque era más tarde. ¿En qué cambia mi voz? Le bugueo la cabeza. No. Cabeza a mí no se me buguea. ¿No te gustan las cabras, mano? A ver. Allí hay... Ahí seguro hay algo, ¿eh? Mira cómo salto, mira cómo salto. Salta conmigo, vente. Salta conmigo, amigo. Venga. Vente, no seas tonto. Vas a divertir. Eso, eso, eso. Sáltale ahí, Johnny. Sáltale. Sáltale. Así, así. Sáltale. Sáltale más. Esto no... ¿Es infinito? Ey, ¿por qué se me ha roto el combo? Uy, uy, no. Ya sé por qué se me rompió. Vale. ¿Ahora qué? Voy a intentar llegar a la casita del árbol. ¡Oh! Me pasé. Me pasé, me pasé, me pasé. Venga, yo ni eres libre. ¿Ya puedo subir por la escalera? La configuración es como si fuese micro diferente, pero se me escucha más claro, más, o sea, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Pero en mi tono de voz. ¿Qué ha pasado? Johnny, ¿qué días? Madre mía, Johnny, ¿puedo dejarte solo ni un segundo o qué?
Yo la escucho igual. Es verdad, con Lula, Lula también me ha escuchado. El poder de la cabra demoníaca es parecido al Shinra Tensei. Sí, botón especial para los campesinos es con lo de la cabra. Perdón, con esto. Pero para. Tampoco invocas mucho, invocas como tres y. Y ya si, y si invocas más, despawnean. O sea, no puedes invocar infinitos, está limitado a tres. Johnny está on fire. Nunca mejor dicho. Las cabras huelen mal. ¿Tú has olido cabras, Martina? ¿Tú has olido cabras? Oh, ahí está. He llegado. Vale. No hay nada aquí, parece. No hay nada ahí. A ver, vamos al parque este, que aquí no he ido. Hay trampolines. Y una escalerita. Y poco más. No. Así que cuesta subir, ¿eh? Vamos. Ahora aquí hay una tortilla. Ahí está. Vale. Pero tampoco veo mucho más aquí. ¡Oh! Ya me he bugado. ¡Ya me he bugado! ¡Ayudarme, campesinos! ¡Ayudarme! Madre mía. ¿Y ahora qué hago? A ver. En la voz, pero como si fuese otra voz. O sea, otro micro, pero es muy similar. Pues no lo entiendo, mire. Haz al puño y ven. Parece Lara Croft, sitio por el que pasa, sitio que rompes. Grandes y pequeñas. ¿Tú tienes cabras, Martina? ¿Tienes la cabra antigravedad? No, pero sí he ido al sitio de la antigravedad. Pero no desbloqueé nada allí. ¿Te puedes bloquear algo ahí en el sitio antigravedad? ¿Te puedes bloquear algo allí, Alan? Es que nunca había jugado esto, es la primera vez que juego, Alan. Ah, que veo algo roto, madre mía, yo pasando por arriba. Yo estuve aquí, pero no desbloqueé nada. ¿Cómo se desbloquea la cabra antigravedad? Hay una parte donde te puedes convertir en un pan. ¿Así? Tírate por el tobogán. Vale, ahora voy al tobogán. Cuando fui a verlas, los cerdos olían mejor que las cabras. Madre mía. Hace 20 años olí una cabra. No me acuerdo cómo olían. Lo único que me acuerdo es que las cabras eran bolitas. Bueno, las cabras y muchos animales. Vale, aquí estoy en lo de antigravedad. Aquí se desbloquea la cabra antigravedad. Pero habrá que hacer algo, ¿no? Pero no tengo ni idea de qué hay que hacer. Jugar con las pelotas. Muchas pelotas. Me gustan las cerezas. No tengo cabras, pero mi padre sí quería tener. Se quería traer una. ¿Por qué quería tu padre una cabra? ¿Para qué tu padre quería una cabra? Creo que la cabra de antigravedad es solo en la versión de celular. Ah, puede ser, eso no lo sé. Eso no lo sé. Como sé que aquí había una estatilla. A ver si la puedo agarrar. No, pero está difícil de agarrar, eh. ¡No! Pero fruta. Vamos al tobogán, venga. Si consiguieras ir por otra mitad del mapa, hay un hotel con crítica
al presidente ruso encubierto. ¿Pero cómo se va al otro mapa? O sea, por... seguro que es por... A lo mejor hay que desbloquearlo con alguna cosa, ¿no? Lo del túnel. O a lo mejor me engancho un auto con la lengua. Y dijo que me... ¿Qué suena así? ¿Qué está sonando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Estoy nervioso. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué está sonando así? Me estoy volviendo loco. ¡Ah! Me estoy volviendo loco. ¿Se puede saltar en las paredes? ¿Vamos a otro mapa? Es un tutorial. A ver, este es el de MMO. Yo no sé si puedo entrar. No, vale, me manda a comprarlo. Me manda a comprarlo. Me ha mandado a comprarlo. No puedo entrar allí. O sea, me ha mandado a ir de compras. No sé cuál extra el Game Pass. No, no quiero salir, no quiero salir. Quiero irme para atrás. No me alejo. Ahí está. A ver. Hola, Benior, ¿cómo estás? Bienvenido. Dejadme un segundo que los leo. Este es un juego raro. Pero, hermano, claro que es un juego raro. A mi mamá no le dejó. Tu padre, madre mía. Tu padre es un personaje, ¿no, Martín? Para tener leche de cabra, pero hay que procesarla. ¿Te la va a tomar así natural? ¿En qué andamos? Pues ya ves, Benior, aquí jugando al Goat Simulator. Después se quería traer un cerdo. Madre mía, Martina, tu padre quiere tener una granja a su casa. Ya por los túneles, pero no estoy seguro. Pagando, creo. Para cambiar de mapa es en el menú. Roleplay de Goat Simulator. Mira el que sea Vice City. Pero ese se puede. Este es el de Vice City. Pero no sé si se puede ir, Ah, no, sí se puede. Este es gratis. Es free to play. O sea, free to play no. Viene con el Game Pass. Hola, Adric. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, aquí estamos. La pobreza. La pobreza, Rue. Me gusta el queso de cabra. A mí también, pero... Ah, y todos los power-ups que consigues en el otro lado también se desbloquean aquí. Uy, un helicóptero casi estrellándose, ¿eh? ¿Cómo meterme en esto? Pero madre mía, ¿quién conduce ese helicóptero? ¿Quién conduce ese helicóptero? Madre, el amor hermoso, es un pro, ¿eh? Es un pro que conduzca ese helicóptero. ¿Qué acaba de hacer? Coserla, vale. Solo porque son muy grandes. Se quería traer una vaca solo porque son muy grandes. ¿Se puede nadar? Se puede nadar. Sí, pero esto no simula bien a Vice City, ¿eh? En Vice City no se puede nadar. En Vice City no se puede nadar. Creo que lo han cambiado ahora. Antes se podía cambiar de uno a otro por los túneles. Bueno, me parecía también más guapo eso, ¿no? Pero a lo mejor ahora es que hay más mapas. Y por eso lo han puesto así. ¡La fiesta! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Puedo estar en un skate! Es horrible. Es horrible el control de eso. Este mapa se ve más grande que el otro, ¿eh? Este mapa se ve mucho más grande que el otro. O sea, más tipo ciudad. El otro era más un pueblucho. Te puedes convertir en un alien, ¿cómo?
No digan spoilers del juego, dice Ale. Bueno, tampoco me importa mucho este juego los spoilers, la verdad. O sea, no es que me importe mucho aquí que me digan cosas del juego. Más bien, si me dicen cosas así, las vemos, porque yo no tengo ni idea. Uy, quiero engancharme allí. Yo quiero engancharme aquí. Sí. Pero vuela, vuela. Vuela más alto. Estoy mareando. Me estoy mareando solo de solo verlo. Ahí no me voy. Me estoy mareando mucho, ¿eh? ¿Me puedo subir en esto? No, quería subirme. What? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Quítamelo encima. Ey, que me cambian de persona cada vez que paso por ahí. Ahora tengo una acá. What the fuck. Madre mía. Madre mía, ¿eh? Iré buscando a ver lo que vamos viendo por ahí. Iré buscando lo que vamos viendo, ¿vale? Porque cada uno me dice que intente alguna cosa diferente. Entonces yo iré explorando e iré viendo lo que va a ir por ahí. Porque si no... ¿Puedo subir ahí? Pues sube. Dale, arranca. Gracias por el follow, Cristo. Bienvenido, ¿cómo estás? Uy. ¿Qué cojones, güey? Esto es cualquier cosa, ¿eh? Madre mía. Ha estado bien. Porque yo no me subo en eso en la vida real. Me toca reset para quitarme esta cosa. A ver, los leo. Dice Ire y no sé si me llama a mí. Claro que te llamo a ti, Ire. Irene. Hola, creí que era el único que seguía jugando esto. Yo nunca lo había jugado, Cristo. Nunca lo había jugado, primera vez que lo juego. Hola, Andrei, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristo? ¿De dónde eres? ¿No te gustan los juegos mecánicos? Sí me gustan los juegos mecánicos, pero... Pero no quede en la vuelta, ¿sabes? O sea, si me da la vuelta así, me pone de cabeza, ni de coña. Ni de coña me subo yo en un... algo que me dé la vuelta de cabeza. Me gustan los juegos mecánicos, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama la de esta? ¿Esa? ¿Cómo se llama esa? Esa la odio, no me gusta nada, me da mucho miedo. O sea, cuando se para arriba y me deja ahí... Pim, 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 me muero, ¿eh? Te lo juro. Me da un vértigo horrible. Me da mucho miedo. Vale, Alan Reaper. Lo buscaré. Bueno, lo intentaré encontrar. De Chile, hermoso Chile. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero son los mejores. ¿Estas? Horribles. Vamos a subirnos ahí. A ver. La rueda de la fortuna. Sí, rueda de la fortuna. También tiene varios nombres. Tiene muchos nombres esto. Tiene muchos nombres. La montaña rusa son las otras. Esa es una montaña rusa. Pero esta no es una montaña rusa. La noria. Noria también es otro nombre. Te meto alguno que no sepa que gire.
Súbete al barco. No sé cuál es el barco ni siquiera. No he visto ningún barco. También Noria. Tiene muchos nombres. Si ves una lancha, súbete. Vale, vale. Si veo una lancha, me subo. Pero no he visto ninguna, ¿eh? Aquí seguramente no haya nada. Vaya música más fea tiene el parque este, ¿eh? La música más fea. Ese es el edificio que me decía... a la... Raper, ¿no? Aquí no hay nada, vámonos. Ahí está el barco, míralo. ¿Puedo conducir? No. No puedo conducirlo. Gracias por el costeo, capitán. Hola, capitán, ¿cómo estás? Bienvenido. Este edificio es el hotel. Vale, voy para allá. Vamos al hotel. Espérate, esa es la alcantarilla, ¿no? Vamos a la alcantarilla primero. Uy, hay un señor ahogado aquí, ¿eh? Amigo. Yo te ayudo, amigo, vente. Vamos a sacarlo. Venga. Ayudemos. No se puede. No se puede. A ver, entra. Se puede entrar. Se puede. Cabra repulsiva. ¿No es repulsiva de por sí? ¡Guau! Pulsa el botón uso especial. Vale. A ver, a ver. Vale, Benyur, nos vemos, guapo. Voy a comprar su pancito. Si es el edificio, vale, ahora salgo al edificio, ¿vale? Ah, ¿se puede quitar la cabra de encima? Lo intentaré. Pero creo que no, ¿eh? Creo que está siempre para mí, para siempre encima mío. ¿Cuántos subs tienes? No lo sé. No miro yo las estadísticas del canal de Ernesto. Así que ni idea. Pero las puedes mirar tú, en algunas páginas las puedes mirar. ¿Pero no has ido a lo alto de un edificio a una fiesta? Creo que no. Yo nunca he entrado a la alcantarilla, pues ya vamos a ver la alcantarilla. ¿Pero qué hay? Pero que además intentan pegarme, ¿eh? Esta es la referencia que me dijo Caverna de las Tortugas Ninja, porque cada uno tiene un sombrillo de un color. Leonardo, Donatello, Miguel Ángelo, Rafael. Falta Splinter aquí. Falta Splinter. Vale, vamos al edificio. Tiene sentido que te puedas quitar por el juego en que lo obtuviste. Sí, pero joder. ¿Cómo me la quito? Ya verás, me dirás tú, o sea. Me dirás tú cómo la quito. Si está. Encima está como súper bugueada, ¿no? Está súper fea esa cabra que está encima mío. Está como con la barriga aplastada. O sea, está bugueadísima, creo. Tiene todos los huesos rotos. La que la mira soy yo. A su no las miro nunca. No sé si se refiere a subo o a seguidores. Imagino que se referirá a seguidores. ¿Te refieres a seguidores o a subs, Ernesto? Subs supongo que tendremos 20 y algo. No lo sé. Uy, ¿cuánto dinero? Pero aquí no hay nada, no puedo hacer nada. Al ascensor. Ese no es el DJ este. Toma, me han puesto uno en la cabeza. Cabra muerta.
Y ahora muerta, tío. Uy, qué alta está la música, Qué alta está la música. Yo quiero ir de aquí. Si después esto no se quita la cabra esa, es imposible. Pero quiero subir a eso. Me gustaría subir allá arriba. Imagino que para eso tengo que subirme en el helicóptero. Porque antes lo vi bajando. Uy, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver, los voy viendo, que si no... Me pierdo. Hay un poco de juego en ese bug, ¿no? Hola, Bataflux, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es el hotel plagado de las banderas LGTB en la fachada y pone que se llama Put In. Madre mía. Ya entiendo. Voy a dibujar algo, pero este juego me llama la atención. Yo... ¿Ese señor se querrá matar o qué? Bueno, aquí toda la gente tiene pinta de quererse matar, ¿eh? O sea, todos tienen pinta de quererse suicidar. ¿Dijo thanks? De nada. Yo escuché que dijo thanks. Vale, ¿por dónde baja el helicóptero? Quiero subirme en el helicóptero. Uy, este se parece al callejón donde empiezas con CJ. Oh shit, here we go again. Agarras la bicicleta y te vas. Ten. Y ahí empiezas tu GTA San Andreas. Vale, vi helicóptero por ahí, Helicóptero. Vi helicóptero por ahí. Empújalos. Y aquí está Dead Mouse. Sí, pero la música estaba muy alta, por eso me fui de ahí muy rápido. Estaba muy alta la música, me iba a quedar sordo. Dead Mouse, pero esto es cabra muerta. Fíjate la cabra, es un intento. Ya ni pregunto cuál es el propósito. No hay propósito, Andrei, no hay propósito, ¿vale? Solamente cualquier cosa, es random. La cabra está re muerta, la que tiene que encima. Está muertísima, vamos. No sé ni cómo sigue ahí. Yo quiero subirme en el helicóptero. Ahí viene. Vale. Vale, por aquí me puedo subir. Tengo que esperarlo. Vamos a esperarlo. ¿Dónde está? Lo he perdido. Ve al cementerio. Bueno, primero vamos a intentar subir en helicóptero, ¿vale? Se quita, pero es muy difícil. Te cumpliste su sueño. Yo me siento así en los puentes. O lo hacía. Pues yo no lo haría, Hola, Stein, ¿cómo estás? Bienvenido. El cementerio está donde están los molinos de aire. Ahí viene el helicóptero, a ver. ¡No! ¡Ey, toma, lo conseguí! ¡Ah! Llévame. Pero espero no matarme, O sea, matarme no se puede, pero... Me refiero... Pues ya se podría caer la cabra esa, Vale, el cementerio está por ahí, ¿no? En esa zona. ¡La fiesta! ¡Ah, que el helicóptero te lleva hasta la fiesta! Pero entonces... Estoy perdiendo, ¡No! Quiero ir a ese otro piso, al de abajo. Quiero ir al piso que está abajo de la fiesta. Vale, mira aquí otro bote. A ver. ¿Acaso eres un Uber para cabras muertas? La lancha está en el hotel. Vale, ahora voy a esa lancha. A ver. Y después al cementerio. Esto no es nada, ¿no? Esta lancha es...
decorativa. Y esta cueva es... Ah, este es el túnel, ok. Ahora vamos al hotel. Yo lo hacía... Ahora me... Me da demasiado vértigo y ansiedad. No creo que sea muy legal eso de ponerte así en un puente, ¿Cómo estamos, Stein? A ver. Pero no te vayas, conduce, hombre. ¿Y quién conduce esto? Yo tengo mucho miedo al océano, no. ¡Ey! Bueno. Después sin mí. Hay una cueva, mírala. No, no era una cueva, era un túnel. Para ir a otra ciudad. En los que están abiertos, sí. La muralla. Después. Pues nada. Hombre, ya después reinicio y lo vuelvo a intentar. No pasa nada. Reinicio y lo vuelvo a intentar, sí, o si no, respawnará la lancha. No te agarraste, sí, tengo que pegarme con la lengua, ¿no? ¿Y esto? Lame la flor, ¿qué podría salir mal? Ok. ¿Y esto? Tienes que chuparlo. ¿El bote? Sí, lo chuparé, lo chuparé. A ver. Bueno. ¡Quítame la cabra de encima! Vale, ahí no hay nada, ¿no? Ahí arriba hay un señor bailando... Viviendo la vida. Viviendo la vida loca. ¿Tengo unas orejas muy grandes o soy yo? ¿Qué? ¿Qué pasa con mi oreja? ¿Por qué se ha puesto la oreja así? ¿Qué le ha pasado a la oreja? Y os llamáis diferente, decírnoslo o cambiar el nombre. Cuando cambiéis un cofre, sí, ¿vale? Cuando cambien un cofre, tienen que decir el nombre. O cambiarse el nombre en los cofres. Muy fácil. Con la cabeza de Deadmau haces que suene la música y la gente alrededor baila. Pero es que suena muy alta la música de... eso. Suena muy alto, ¿eh? ¿Qué suena así ahora? ¿Qué ocurre? ¿Por qué suena... así? Los sonidos creo que se movían mucho, ¿Hay algo aquí o...? Voy a reiniciarlo, ¿vale? El sonido me vuelve loco. No puedo con sonidos bugados. No puedo con sonidos bugados. Falta que ande pie grande ahí. Me sorprendería si tuviera pie grande. Vamos a intentar lo del bote. Cuando te comiste la flor, tu cuerpo se deformó. No me di cuenta de eso. Bueno, salvo por la oreja. La oreja sí que se cambió, pero lo demás, ¿no? Pero era el baño de Shrek. Hombre, hay un señor ahí dentro. Dice que estaba el cementerio. Ah, por eso sonaba. Bueno, ahora voy para allá. Ahora voy al cementerio. Vamos a hacer esto primero, a ver si... A ver si ahora no se me va. No, ¿qué es eso? ¡Ah! No quiero ver animales marinos.
Hay un animal marino gigante allí. Y no quiero saber nada de animales marinos. ¿Me queréis matar o qué? ¡No! Es una trampa. Vale, mientras no haya animales marinos, no me importa las trampas que hayan. Quédate aquí, no, por favor, no veas al mar. Tengo miedo del mar. Para los que no lo sepan, tengo mucho pánico a los animales acuáticos. ¿Vale? Yo tengo mucho, mucho pánico, pero un pánico enorme. O sea, me da mucho terror. Y es terror de verdad, es lo que más miedo me da en el mundo. Los animales acuáticos. Puede ser, puede haber lo que sea. Puede haber una invasión alienígena de zombies y de monstruos supermutantes que no me da nada de miedo, pero me pones ahí una ballena y me da mucho, mucho, mucho miedo. Salga de Kraken. En este juego no puedes morir. Da igual, eso me da más miedo también. Hay aquí una nave alienígena o algo así, ¿no? Porque esto no es de este planeta. Pues una... Ah, no, es una lancha. Una lancha volteada. Pues mira, pensé que era una nave alienígena. Vale, ¿y ahora qué? Me quedo atrapado aquí para siempre. ¿Cómo estas flores? Mira cómo cambia de cara. ¡Qué guapo! Soy Dumbo. What the fuck? ¿Tu PC cuánto costó? Mi PC en este momento cuesta unos... unos 900 euros, puede ser. Pero tengo que cambiar la placa y el procesador. Tengo que cambiar la placa y el procesador. Porque... lo que más cuesta de mi PC es la gráfica. Unos 500 euros por la gráfica solo. ¿Qué opinas de las criaturas que viven en las profundidades de lo poco que sabe que me han... porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Hola, Tomcito. ¿Qué estás jugando? Pues... el Goat Simulator. El Goat Simulator, Tom. No puede formar más, ¿no? No se puede formar más, parece. Aquí no hay nada, ¿no? O sea, no... es una trampa, sí, ya entendí que es una trampa. Pero no se puede hacer nada, o sea, no... pero tengo que reiniciar. Supongo que tengo que reiniciar sí o sí. ¿2014 dice que devuelvas el juego? 850 está bien, Ernesto. Antes eran hongos y ahora lo cambiaron. Ah, sí. Una de mis metas es ir a Baja California. Ver a las ballenas, qué miedo. Qué miedo, ¿por qué quieres ver a criaturas tan espantosamente aterradoras? Hace el monitor. Entonces, el Subnautica no hablamos, ¿no? El Subnautica... ya hemos hablado muchas veces. Ya hemos hablado muchas veces del Subnautica. A mí me da miedo el sonido de las ballenas. A mí el sonido no, me da miedo es... su presencia. Otro cofrecillo. Vale, el cementerio. What? ¿Qué cojones es eso? Esto es Slenderman, ¿no? Anoto el Bomberman, manía. Solo aparecer, no tienes que reiniciar. ¿Te puede reaparecer solo? Lo veis que está la orca me da mucho miedo.
Voy a anotar eso que me acaban de lanzar la carta. Esto es como Slenderman, ¿no? Es como un Slender Goat. Ya le hicimos canica, ¿cierto? Y toca Drawful. Y mañana. Perdón, mañana Tetris, después Bomber y después otra vez Bomber. Hay dos Bombers seguidos. What? Yo quiero ser eso. Yo quiero ser esa cabra. Yo quiero transformarme en eso, es mi sueño. Quiero ser esto. ¿Cómo me transformo en eso? ¿Se puede desbloquear? ¿Por esto qué cojones es, tío? Ese señor aquí tan tranquilo llorando, pero ¿no ves esas cabras locas? Señor. Encima los sonidos están súper bugueados. Vale, en el cementerio no hay nada, solo era eso. Porque vamos, no veo más nada. Si no fuese porque estar encerrada me da algo, no me importaba hacer lo de los tiburones. O sea, meterte bajo tiburones. Yo ni loco hago eso. Ayer soñé con tiburones, creo. ¿Cuánto vale el que, Ernesto? ¿El juego? El juego no sé cuánto vale, yo lo tengo por el Game Pass. O sea, el Game Pass de PC te trae muchos juegos. Por un euro puedes tener un mes de Game Pass y puedes jugar un montón de juegos, entre ellos este juego. ¿Imaginas que tú vayas en bote en el océano y una orca? No, no me imagino. ¿Por qué quiero imaginarme eso, Adri? No quiero imaginarme eso. Pon el mod de Maxi Goat. Pero no lo tengo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Vas a chupacabras? Creo que no tengo ese Maxi Goat. Hace gracia el señor gritando. Mod Maxi Goat. No, pero no tengo el mod Maxi Goat. No me aparece. ¿Te refieres a esto? ¿A estas mutaciones? No veo ningún Maxi Goat. ¿Cuál es Maxi Goat? Imagino que será alguno de estos desbloqueables. ¡Uf! Hay uno que es una. ¿Qué es esto? Madre mía, por eso, claro, esto se compra. Estos son del MMO. Estos vienen con el de MMO. What? A ver, esto no lo puedo usar porque vienen con el de MMO. O sea, habría que comprarlo. Qué guapo, y se controla con el joystick. La espada. ¿Qué cojones es esto? Tranquilo, señor. Usted siga con su vida. Vale, la antigravitatoria también se compra, ¿eh? Todas estas son del mismo DLC. Se tiene que comprar como el DLC del MMO. ¡Oh! Esta sí se puede desbloquear. Esta también se puede desbloquear. Es el robotito que vimos antes. What? Esto también se puede desbloquear, ojito. Puedo ser una ballena. ¿Y qué es esto? No sé cómo llegaba al mar. Solamente me estoy cambiando las skins. Un pingüino. Vale, hay un montón. A lo mejor lo de la orca. A lo mejor tengo que ir con la orca para desbloquear ese de la orca, ¿no? Delfines, todos aman a los delfines. No me gustan los animales acuáticos. Ninguno, ¿vale? Ninguno. Es un mod que te hace crecer. ¿No tienes ningún mod? No. Creo que en esta versión no se pueden poner mods.
Porque esta es la versión de Windows, no la de Steam, ¿vale? Además es la primera vez que lo juego, nunca suelo poner... No suelo poner mods en juegos que juego la primera vez. Tengo mucho miedo, ¿eh? Amigo... Somos amigos, ¿cierto? Somos amigos. Al final. Por siempre. Joder, he pasado por ahí. ¿Dónde me ha lanzado, eh? ¿A dónde me ha lanzado la orca? ¿Cuánto cuesta? ¿El qué, Juan Pablo? El juego, no sé cuánto cuesta, pero yo... O sea, por un euro puedes jugar a un montón de juegos, ¿vale? ¿Esto qué es? Star Wars. ¿Por qué lo dices? Este juego está muy fumado, sí, pero bueno. ¿Es un goat? Sí. Soy una goat. Ponte ese coso gigante, pero creo que no se puede. Tienes que desbloquearlo y no sé cómo se desbloquea. ¿Cómo se desbloquea? Ni los pulpos, ni los pulpos. Tampoco me gustan los pulpos. No me gusta ningún animal acuático. Ninguno. Me lanzo al mar porque quiero desbloquear el skin. Si te aparece una sirena, sí. Si es una sirena sexy, sí. Hola, Rongnok. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todos quieren que vayas a esa fiesta. Pero ya estuve allí. Ya estuve en la fiesta. Nada, Rubén. Amigote, dame tu skin, anda. Pero deja de lanzarme. Vale, creo que eso no sirve para nada. Creo que solo te lanza. A ver. La mejor batería de coche. ¿Y para qué sirve la batería de un coche? Escúchame, esta batería seguro que sirve para algo, ¿eh? Joder, me he bugueado, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Está muy alta la música de esa fiesta, ¿eh? Tiene que bajarle un poco volumen. Seguramente la batería del coche esta sea para algo útil, ¿eh? Ni siquiera los peces, tampoco los peces. Te mando a la fiesta sin inmutarse. Yo jugué el MMO y estaba muy divertido. El MMO ya es que cuesta dinerote. Aparte. O sea, no puedo jugar allí. ¿Algo más curioso que ver por aquí? ¿Alguna pista que me den? ¿Me dais alguna pista para visitar algún sitio? Que no haya visitado. Restaurante y bar. La fiesta ya estuve varias veces. No empujaste a la gente. ¿Quieres que los tires a todos de la fiesta? La música de la fiesta se parece a Daft Punk. Es la del ratonzote este. Nave espacial. ¿Nave espacial dónde? ¿Qué es eso, Alan Reaper? Yo juego en PlayStation y tengo el Plus. Y cada mes me dan un juego gratis. Sí, Adri. Con el PlayStation Plus te regalan. Igual con Xbox también te regala cosas. Tíralos a todos de la fiesta y te hacen DJ. Pero DJ ya soy, mira. No hace falta tirarlos. ¿Ves? Ahora puedo ir a cualquier lado donde haya gente, me dijeron, y allí los hago bailar.
Hace poquito lo dieron en BC Plus también. Me han dicho de un alien, ¿no? ¿Pero dónde está el alien? ¿Alguna pista del sitio? Porque... puede estar en cualquier lado. ¿Eso para qué es? ¿Estas cosas qué son? He visto estas cosas en varios sitios y no sé qué son. Esto es como desbloquear las cabras, porque no sé cómo explicar cómo se consiguen. Ah, pero no lo voy a ver en directo. El copy. No, hombre, no creo que afecte el copy. Por eso. Si quieres, mándamelo por privado, Alan. Alan Reaper. Y yo lo miro por privado. Mándame un susurro si quieres. Sí, pero antes no me había dicho lo que era, ahora sí. Tampoco pasa nada, supongo. A no ser que ustedes lo hayan visto, claro. Son carreras contratiempo. Lo dije yo. Solo un gameplay para sacar todas las cabras. Ah, vale. Tampoco voy a sacarlas todas, solamente quiero... curiosear. Curiosear. Más que sacarlas todas. Estoy curioseando. Bianca murió. Bianca. ¿Quién es Bianca? ¿Era un pescado? Tenía dos pececitos. Se llamaban Bianca y Gumaro. ¿Y Gumaro qué le pasó? Yo no veo más nada, Creo que ya... A ver, seguramente hay mil secretos, pero... en un principio, así por encima, creo que ya está todo visto. Partida multijugador, Jugar con multijugador esto. El día siguiente, Gumaro ya estaba... avanza arriba. F, Lula. Pobrecitos. Siento mucho tus pérdidas. Te hace sentir mejor. Yo tuve una vez un... bueno, mi hermana tuvo una vez un hámster. Teníamos un gato. Y el gato se comió el hámster. Horrible. Muy horrible. Muy, muy, muy horrible, Pero ponte a dos patas. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso, Sid? Me suena que tiene multi, pero creo que es local. Porque al principio también me salía para conectar otros mandos. Así que creo que es local. Me pareció un intento de dibujo hacer... ah, estuvo muy guapo Andrei, pero le faltan más pechos. Él tiene bastantes pechos, Pero el resto perfecto, Andrei. Muy bueno. Muy bueno tu dibujo. También una parte que puedes jugar Minecraft. ¿Aquí? Esto vas a sentir peor. No, Lula. Guapa, no estés peor. Yo tengo una gata y que se comió mi pez. Sí, es que los gatos son... así son los gatos. Al final, el alien no lo encuentro, por ningún lado. Estará súper escondido. A lo mejor por la montaña esa. Pero ahí es donde está la... el cementerio. El multisol es local, claro. Ahora hacia adelante y luego hacia atrás. Ah, mira. A lo Tony Hawk. Es igual que Tony Hawk, Es igualito que Tony Hawk. Eso es un... un ollie, ¿no? Creo que eso se llama ollie. En técnica skater. Tampoco hay que pasarse. Pero como que pechos. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Que me pareció un poco plana en tu dibujo. Wow,
Papo tú, Rubén. Nada, esa me está el alien, ¿no? Vamos a ver otro mapa entonces, a ver si puedo entrar en otro mapa diferente. Creo que solamente el del MMO es el que se compra. Así que tiene que haber más mapas. Alguien está en la presa de agua. Ah, vale, vale, pues vamos otra vez. A ver la presa de agua. A ver. Uy, en ese no era. Me está dando ganas de instalármelo y rejugar. Eso significa que soy un influencer. No te creas, ¿eh? Cero. ¿El qué, Ire? ¿Lo del dibujo? Es verdad que hay uno de Star Wars. Mira. Waste of Space Simulator. La presa de agua, dice Cristo. Pero aquí hay una presa de agua. Yo no he visto ninguna presa de agua. Hay un logro estar un rato así. Él suele ir bastante disimulada. Sí, pero en el dibujo no se nota ni siquiera. Creo yo. Es un pervertido, pero ¿qué va? ¿Qué dices? Hola, Cero, ¿cómo estás? Bienvenido. Y en el dibujo tiene sombra marcada. Bueno, perdón, pues, perdón. El alien está ahí en la montaña. ¿En este o en el otro? ¿El alien está aquí o no? Me voy a otro mapa, venga. Vamos a probar otro mapa. Voy a otro mapa. A ver, ¿qué es esto? Y uno de Payday. Enviar mensajes al chat WTF. Yo también. ¿De quién es? ¿Quién mandó eso? ¿Quién mandó ese mensaje? Los míos se murieron. ¿Tus qué? ¿Cero? Bill. Bill, eso puede ser. Hay algunas cosas de Better TV que a veces las cambias y si te, y te quitan muchas cosas, Bill Gates. El otro día Tomcito tuvo problemas con eso también. Que habilitó algunas cosas de Better TV y tuvo un montón de problemas con el chat. Así que intenta quitar todas las extensiones que tengas de chat y ve si te funciona. Tenía un hámster, se llamaba Manchitas. Los cobayos son más grandes que los hámsters, ¿no? Tiene un bug para volar. No, ahorita lo hice, ¿eh? Sí, 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 con eso lo hice. Sí, ahorita me salió el bug ese. Este tampoco se puede jugar. Y esto tampoco se puede jugar. Lo puedes jugar en los dos mapas principales. Todo lo demás te manda a comprarlo. Así que solo puedes jugar aquí y aquí. Los demás mapas no se pueden. Los demás mapas no se pueden jugar. 2015 eres tú. Hola Blackbeard, ¿cómo estás? Mis cobayos. No sé por qué estamos empezando a hablar de muertos, de animales muertos. No, la otra vez fue una opción de Better TV, Tom, si tú no mientas. Cuando lo que pasó con Campos fue una cosa de Better TV. Adiós, adiós, Adric. Beso guapísimo. Manchitas un día. De mi alula. ¿Pero cuántas mascotas has tenido tú? Ya desafí, Zoro. ¿Ya qué? ¿Saqué todo, dijo? Prueba otro navegador, Bill. Prueba Microsoft Edge o... no sé, otro navegador diferente que tengas. No sé, vamos, yo no... creo que no hemos hecho nada, ¿eh? O sea, no...
Ah, bolita de nieve, una blanca y el macho Darwin. Pobrecitos, lo siento mucho por tu pérdida. Estoy en cero. Escapa. Tu caballo mío. Hola, joven. Hola, Blackbeard. Gracias por el follow, Blackbeard. Bienvenido. ¿Habías jugado esto antes? Estoy por aquí explorando porque no sé muy bien qué queda, la verdad. ¿De dónde eres, Blackbeard? Where are you from? ¿Qué cosa? No sé. La presa está a la izquierda del spawn. A ver. ¿A la izquierda del spawn? Es que no he visto ninguna presa. Tomcito dice que le escribas al privado, Bill. Ah, esa es la presa. Joder, pues no había visto eso, ¿eh? Estoy cieguísimo. Estoy cieguísimo. Madre mía. Vale. Ah, no, pero si aquí estuve. Claro, si aquí fue el primer sitio donde vine. Vale, a ver. Entonces, ¿está por aquí el alien? ¿Pero has visto las tortugas ninjas? Sí, las vimos ahorita. Las vimos ahorita, las tortugas ninjas. En la alcantarilla. Será río arriba, supongo. ¿Y eso? Uy, aquí está el platillo volador. No olvides tu toalla. Hola. Vale, esta es la skin del alien. Yo puedo transformarme en esto, pero ¿cómo se desbloquea? ¿Qué tengo que hacer? Me tendré que llevar esto a algún lado. Me tendré que llevar esto a algún lado para desbloquear la skin del alien. Hay comandos, exclamación comandos. Pero tocayo. Exclamación comandos. Por lo menos 8 mascotas. Yo he tenido muchas también, pero pericos, palomas. Sí, yo también he tenido de todo tipo. El alien no se puede en play. Estuve una hora intentándolo, pero haciendo el cabra. Hola, Lurra, ¿cómo estás? Bienvenido. Pericos, palomas, pajaritos, ranas, ajolotes. Uy, ajolotes. Pero los ajolotes están en peligro de extinción, ¿no? Los ajolotes están en peligro de extinción. ¿Pueden tener de mascota? A ver, yo sé que... mira, es que aquí hay una transformación que es la del alien. Una de estas es la del alien. Mira, aquí está. ¿Ves? Pero ¿cómo se desbloquea? ¿Qué habrá que hacer para desbloquearla? Habrá que hacer algo, imagino. Con esto. O a lo mejor me tengo que comer alguna cosa por aquí que esté muy escondida. ¿Se podrá abrir el platillo o algo así? Está un mono. Yo también tuve un mono. Yo también tuve un mono cuando vivía en Venezuela. Tuvimos un mono. Tuvimos un mono que se llamaba Toto. Hey, darling, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi tío es veterinario y cuando estaba pequeña me dejó cuidarlo. Mi pregunta, Lurra, es... ¿cómo...? A mí lo que más me impresionó de Phantom Hourglass... cuando jugué al Phantom Hourglass fue el puzzle de... Uy, ¿esto? ¿Qué es esto? He encontrado el altar del viento. ¿Usa la qué? La reliquia... No, no pude leerlo. Usa la reliquia no sé qué... ¿Qué es esto? ¿Qué hay que traer aquí? Tengo que traer algo, ¿no?
Traigo una persona. A ver. Vente, anda. Ahora. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. No, creo que no. A lo mejor tengo que traer el alien. A ver, que se me van los mensajes. Son como muchos pasos para tener. ¿Qué tienes que hacer? No se murió el ajolote. Se lo llevaron, vale, vale, vale. Hombre, claro, porque está en peligro. ¿De dónde eres? Yo nací en Venezuela, Blackbeard. Yo nací en Venezuela, pero vivo en España, en Málaga. ¿Y tú dónde eres? Venga, Darlín, que aproveche. Venga, manía. Suerte en la ducha, guapo. Mándale la foto del platillo volante a Cuarto Milenio. Me tengo que ir. Chao, Cristo. Buen día. Gracias por pasarte por aquí. Te digo lo que tienes que llevar, sí. ¿Qué tengo que llevar? Tienes que ir al cementerio. Sí, tú dímelo, tú dímelo. Tú dímelo, sin problema. ¿Dónde está? Adelante. Soy de Colombia, hermoso Colombia. Aquí hay muchos colombianos por acá. Tenemos muchos colombianos por aquí. El puzzle que más me gustó, porque lo hice por suerte, Lurra, fue el de cerrar y abrir. No sé cómo tú lo lograste hacer, pero te juro que yo estuve horas y horas pensando cómo carajos hago para estampar la pantalla arriba con la pantalla de abajo. Cerré la consola y después de como 5 horas volví otra vez. Y cuando vi, estaba resuelto y me quedé, ¿what? Una estatua de un tornado que está en un molino. Vale, en un molino como estos. Pero arriba del todo. Ese puzzle de Lurra, del Phantom Hourglass. Me dejó loco, ¿eh? Me explotó la cabeza. Pero claro, tú piensas, yo tendría como... como 13, 14 años cuando jugué eso. Era muy pequeño. Me voló la cabeza, te lo juro. Nunca en mi vida hubiera esperado algo así. Un juego es el Hotel Dusk, que también tenía un puzzle así. El Hotel Dusk creo que lo llegué a jugar, pero nunca me convenció. Me hizo muy pesado. Bueno, yo conseguí 2 pavitos bebés. Madre mía, Lula. ¿Cuántos animales? A vos también. ¿Esa es la estatua? ¡Oh! Ahí está. Vale, ahí la llevo. Ok. Pues la llevo. A ver qué hay. Esta me dejó pillado. Me quedé mirando qué se esperaban. Fui cerrando y abrí para notar la posición. Y se puso solo. A mí ese puzzle me dejó loquísimo. Ese puzzle me dejó muy loco. Abrazo cero, tocayo, vente. La familia decidió comerse a Patty. ¿En serio? ¿En serio se lo comieron? No te creo, Lula, no te creo. ¡Ey! ¡Ey! Ven aquí. Llevaré, la estoy llevando, sí. No recuerdo dónde es, creo que era por aquí, ¿no? ¿Era por aquí? Creo que era por aquí. Pero vamos, que no lo encuentro. Creo que está más arriba. Sí, era por la pista esta de patinaje. Creo que más arriba. No sé qué hacer con mi vida, pues mano. ¿Cómo van las clases, mano? ¿Qué habrá tornado? A ver.
Ahora tornado. Pulsa el botón uso especial. Pero no hace nada, ¿no? ¿El tornado para qué sirve? No pasa nada con el tornado. O sea, este tornado no sirve nada. Verás, el próximo que, lo que vas a odiar es la interacción con el micrófono, te lo aseguro, pero bueno. Es lo más pesado del próximo Lurra. Pero igual es bueno. También se comen a los conejos y gallinas y mascotas, así que yo creo que sí. Horrible. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Gustavo. Si me sigues en Instagram, lo ves. En Instagram está mi nombre real. Llamación redes. Rubén. A seguirme. O en Twitter también. Por la montaña cerca de la presa. Le hicieron momentos mis pavos y le pusieron el ojo a Patty. En serio, pero no me lo creo eso, Lula. No me creo eso. ¿De verdad? ¿Pero me estás hablando en serio? Vale, iré. Suerte, guapa. A mí yo me enojaría mucho si se comen a mi mascota. Se llama Leopoldo. Mano, ¿por qué me quieres poner ese nombre? ¿Por qué quieres que me llame Leopoldo, mano? No entiendo para qué sirve esto, no sirve para nada. ¿Para qué sirve el tornado? Eso me encanta. Quítamelo encima, amigas. Se suelta el señor, ¿eh? Aguanta mucho. Si me convierto... ¿Y si me convierto en orca? ¿O en T-Rex? Desaparece, ¿no? A ver. Me alegro, mano. No me lo creo porque yo no sé, me parece muy feo. Parece muy feo. Imagina cualquier otro nombre menos ese. Yo me llamo Gustavo. Gustavo Adolfo Santana Redoli, para ser exactos. Esos son mis nombres. Pero decirme cero, por favor. Prefiero que me digan cero. O cerito, o no sé. Cerito, cero. Retro, también hay gente que me dice retro. Yo prefiero que me digan cero, cerito. O también puedes decirme Dios y amo sensual del universo, hombre más guapo de la galaxia. También me sirve, como tú quieras. ¿Qué es eso? ¿Qué agarra? ¿Un panel? Un panel de abejas. Qué calor hace aquí, ¿eh? ¿Quién te dice retro? Mucha gente me dice retro. Mucha gente me dice retro. De hecho, mucha gente se traba a decir cero retro. Y me terminan diciendo retro. Gustavo, así se llamaba mi novio del kinder. Ok, Gustavo. Vale, Martinita. Me quedo con cero, sí. Tú y tu ego. ¿Qué ego? Esta vez no ha sido ego, ha sido sinceridad. Hay que diferenciar el ego de la sinceridad, ¿eh? Hay que diferenciar el ego de la sinceridad. Voy a probar una cosa. Voy a ponerme la cabra demoníaca. Voy a quitarme el tornado.
Y voy a absorber a todos los de la fiesta. No se puede. El poder de la música es muy fuerte. ¡No! ¡Sáquenme de aquí! Al final el que sale corriendo de eso soy yo, ¿eh? Porque no aguanto, es demasiado ruidoso. Demasiado ruidoso esa fiesta. Sí, tengo la cabra demonio, como la puedes ver. Tengo la cabra demonio y también en la música. ¿Ves? Tengo la cabra demonio. Ahí me dicen, wey. ¿Qué es el Endast? ¿Cómo te llamas? ¿Te llaman tus conocidos? Gustavo. ¿Qué conocidos? Mi familia. Me dice Gustavo, más nadie. Mi familia. No me dice así mi familia. Pero eso es diferente. Me puedes decir Gus si quieres. Me molesta, pero tampoco me importa si me dice Gustavo, ¿sabes? O sea, no me importa. Si quieres decirme Gustavo, no pasa nada. Obviamente que estamos aquí, prefiero que me digan cero. Pero da igual. O sea, da igual. No. A mí no me llaman. A mí tampoco. A mí tampoco. Mi familia me dice Pulga. Mejor Tavo. Bueno, Tavo nunca me han dicho. Tavo nunca me han dicho. ¿Probamos otro juego? Me he descargado otros cuantos. ¿Queréis probar otro? ¿Por qué te llaman Gustavo y no Leopoldo? Mi mamá me puso Gustavo por creo que sobre todo por mi papá, pero creo que también había un poeta que se llamaba Gustavo Adolfo, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Y a mi mamá le gusta mucho la poesía. Mi padre se llama Gustavo, pero a mi mamá le gusta mucho la poesía y el Adolfo viene por eso también. Creo que por un poeta que se llama Gustavo Adolfo. Y mal, no recuerdo. A mí me llaman por las noches, pero después. ¿Qué, Rubén? Te llaman, pero por teléfono. ¿Ya te has cansado de hacer la cabra? Sí, porque no encuentro muchas más cosas que hacer, la verdad. Ya me he cansado de hacer la cabra. La cabra está interesante, pero no hay mucho más que hacer, no hay más sorpresas. Las sorpresas están ya muy ocultas. O sea, las cosas que me quedan por descubrir están ya muy ocultas, creo yo. O sea, habría que buscar minuciosamente rincón por rincón para descubrir todo lo que hay que hacer. Otro juego dice Rest in Peace. Hola Gilbert, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, prueba otro. Vamos a probar otro también un poco random, ¿vale? Vamos a probar otro juego también que es un poco random. A ver. Un tal Gustavo Adolfo Becker. Sí, me suena. Efectivamente, creo que es ese señor.